Hoy voy a preparar un riquísimo espagueti verde, así que aquí tengo unos chiles poblanos. Voy a ponerlos a asar en el comal después de que terminamos de hacer las tortillas. Antes de bajar el comal, pues voy a aprovechar la poquita lumbre que quedó y voy a asar los chiles. Ya se asaron muy bien los chiles, ahora voy a poner a cocer la pasta. Yo le pongo unas hojitas de laurel, unos dientes de ajo y un poquito de aceite para que se cosa bien bonito. Una vez que está bien cocido, lo escurro y le echo suficiente agua para que no se pegue. El espagueti lo voy a acompañar con un rico pollo frito, así que aquí ya tengo listos los ingredientes que van a ser jugo de limón, los condimentos, comino, pimienta, clavo y suficiente ajo, bastante ajo. También ya tengo listo el pollo bien ralladito y listo para condimentarse. Antes que nada, voy a pasar los condimentos a tostar aquí en el comal porque los voy a moler en el molcajete, así que quiero que estén bien tostaditos para que se muelan fácilmente. Ya que molimos muy bien los condimentos, ya está todo listo. Ahora vamos con los dientes de ajo. Estos los voy a pasar en la licuadora junto con el jugo de limón. Aquí voy a exprimir suficientes limones para que le den un toque especial a este rico pollo. Y junto con un poquito de agua y los dientes de ajo ya bien asaditos, vamos a licuar muy bien para empezar a marinar. Ya que está bien licuadito, lo vamos a combinar con los condimentos y le agregamos un poco de sal o bastantita sal porque al pollo no le puse sal. El pollo antes de marinarlo lo rallé muy bien para que le penetre todo el sabor de los condimentos y el jugo de limón. Y también para que al momento de freírlo pues sea un poco más rápido. Así que así voy a ir haciendo con todo el pollo, lo voy a ir bañando muy bien con todos los condimentos. Una vez terminado todo esto, lo voy a dejar reposar un ratito en lo que yo preparo el espagueti. Aquí ya tengo listos los chiles poblanos, ya los pelé. También tengo la mantequilla, la crema que voy a utilizar, la Knorr Suiza y los dos dientes de ajo. Y ahora sí, vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora para molerlos. Yo no le quité la semilla al chile porque quiero que quede un poquito picosito. La cazuela ya estaba bien caliente, así que le agregué la barrita de mantequilla para que se derritiera y al mismo tiempo le puse unos trocitos de cebolla para que se fueran sazonando junto con la mantequilla. Así que una vez ya todo listo, le agregué la salsa que licuamos, quedó bien espesita, quedó muy sabrosa, solamente le agregué una pizca de sal y ya que estaba hirviendo muy bien, le agregué el espagueti. Quedó delicioso, amigos, muy muy rico. Ya nada más lo bañé muy bien porque prácticamente la salsa ya estaba lista y listo. Ahora sí, vamos a empezar a freír el pollo. Le puse suficiente aceite porque pues el pollo frito lleva bastante aceite. Ya tardó aproximadamente una media hora más o menos marinándose. Así que voy a agregarle casi todo porque pues no es mucho pollo para que de un solo jalón se haga todo. Ya se antoja, amigos. De verdad que este pollo nos gusta bastante. Ya tenía mucho que no lo hacía y miren, amigos, ya va quedando, ya se ve que se está cociendo bien bonito, así que vamos a ir sacándolo. Aquí en mi cazuelita yo le puse un papel de estraza para que absorba un poquito del aceite que tiene, porque pues sí tiene mucho aceite. Así que lo vamos a ir sacando y lo vamos a dejar a que se escurra muy bien. Y miren, amigos, ya es momento de disfrutar esta delicia. El espagueti quedó para chuparse los dedos. Vamos a ir sirviendo. Y pues mi Fulge es el afortunado ganador. Yo le dije a él que lo pruebe porque pues quiero que dé el visto bueno. Yo preparo la comida, pero también quiero que él diga si está sabrosa o no. Así que vamos a disfrutar aquí con la familia. Una comida súper deliciosa y que ya traíamos mucho antojo. Miren, amigos, eso significa que quedó de rechupete, le encantó, le fascinó. Y no es por echarlo de cabeza, pero él dobleteó y tripleteó, le gustó muchísimo. Y pues yo cuando hago espagueti hago bastante porque yo sé que a nosotros nos gusta bastante. Aquí en la familia también compartí con mi mamá, con mis sobrinos y también les encantó. Así que bueno, nosotros aquí vamos a seguir disfrutando de esta deliciosa comida que gracias a Dios nos permitió preparar y disfrutar. Cuídense mucho, amigos, nos estamos viendo en un próximo video.
Espero que les haya gustado mucho este video que compartí con mucho cariño para ustedes. Platíquenme cómo preparan el pollo y el espagueti a su estilo. Este fue a mi estilo y espero que les haya gustado mucho. Hasta la próxima, amigos. Dios los bendiga.